Hola a todos, esta semana en el menú semanal os recomiendo una joyita. Estamos hablando de la parcela de Dios de Erskine Caldwell, que igual muchas de vosotras veréis esto y diréis, ¿y esta? ¿Y esto quién es? Bien, este señor publicó el grueso de su obra entre los años 30 y 40 en Estados Unidos y junto con El camino del tabaco, la parcela de Dios serían yo creo sus dos obras más conocidas. Este libro que leí no hace muchos años, la verdad, fue un descubrimiento para mí. Está excelentemente bien escrito y detalla, digamos, una sociedad, en mi opinión, acabada. La depresión económica de los Estados Unidos en los años 30 está retratada a través de una familia blanca pobre, cuyo patriarca además sufre la fiebre del oro, pero en cuyo seno hay una serie de conflictos que incluyen tensión sexual, que fue o el principal motivo por el que el libro fue censurado, llevado a tribunales en su momento, etcétera, etcétera. Todo eso no nos tiene que distraer. Encontramos al final un retrato sobre la miseria física, pero también moral, de una sociedad. Este libro, que está excelentemente bien escrito y es de los que cuando te dice que hace calor te tienes que espantar las moscas, esta semana, si venís a por él, tenéis un café gratis. Gracias.